de un sujeto de 60 años de edad que responde al nombre de Martín Huaranca Rojas. Este sujeto es acusado de haber violado a su menor hija, a quien obviamente él no la reconoce como tal. Sin embargo, la mamá ha venido a presentar una denuncia el 5 de febrero de este año, cuando la niña se fuga de la casa y deja una nota a la mamá, una nota muy triste en el cual le detalla algunos problemas que la niña tiene en casa, pero finalmente dice en su misiva que espera que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque ella viene siendo violada por su papá, que es este sujeto Huaranca, desde que ella tenía 9 años hasta la fecha. ¿Dónde se cometían estos delitos? La niña tiene actualmente 14 años, ha sido violada en reiteradas oportunidades, incluso el sujeto acepta que habría violado a la niña, habría en un vehículo y en otros lugares además. ¿En qué circunstancias más o menos a la menor llegó a atacarla? De acuerdo a lo que denuncia la mamá, el sujeto habría ido a la casa en reiteradas oportunidades para recogerla, pues en visto de que aparentemente es su hija, y la sacaba de la casa con ese pretexto. Sin embargo, la llevaba precisamente para dar rienda suelta a sus bajos instintos. ¿Solo en el vehículo? En el vehículo, también ha ocurrido en un lugar que se llama Tancarpata, y en alguna ocasión incluso en el domicilio de la niña. ¿Estos vejámenes los cometía bajo amenazas? El sujeto niega, obviamente, como toda persona que es acusada de algún delito. Sin embargo, las pruebas están siendo contundentes y todas las investigaciones que se vienen llevando a cabo, quiero que quede claro que es con la participación y dirección del Ministerio Público. La policía participa precisamente con ellos. ¿Ya se le echó exámenes a la menor de edad? Sí, está en proceso de exámenes, algunas otras situaciones que están confirmando, que estarían confirmando de alguna forma y alguna medida, pues que la situación en la que ha sido sometida la niña por parte de este sujeto. Cerca de su domicilio, en un lugar llamado Los Nogales, en San Sebastián. Ha sido detenido el día de ayer, producto de una detención preliminar que se ha gestionado a través de policía y Ministerio Público, y ayer cerca de las 8 de la mañana ha sido detenido este sujeto. ¿Hay más víctimas? Estamos en investigación, probablemente, espero que no la haya, realmente espero que no la haya, pero las 48 horas que tenemos permitirá de alguna forma dilucidar alguna otra situación al respecto.